Muy buenos días, muy buenas tardes y sobre todo muy buenas noches a todos ustedes que nos ven aquí siempre fieles a su canal El Salvador en el Campo. ¿Cómo están? Pues hoy estamos desde la finca La Casona. Aquí pues por primera vez estamos mostrando los ejemplares que tienen acá. Y siempre de la raza Gir. Y todos los ejemplares que ustedes van a ver ahorita a continuación en este video, todos están disponibles. Ninguno solo está en exhibición. Y con respecto a los precios, de una vez lo digo, vamos a dejar un número para que puedan llamar y preguntar por los precios, ya que será un precio negociable. A los que ya tienen experiencia sabrán que la raza Gir pura, pues, a partir de los $3,000 empiezan ahí su precio. Ahorita este torito que estamos viendo es de 6 meses de edad. Y saludo aquí a Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Ricardo. Saludamos a toda la comunidad de El Salvador en el Campo. Aquí les estamos mostrando algunos ejemplares de Gir. Tenemos variedad de animales en cuanto a las edades. Tenemos que van desde los 6 meses hasta algunos que pasan del año. Muy bien, de 6, de 10 hasta de 21 meses. Y aquí tenemos este torito Gir. Por cierto, todos también cuentan con su respectivo registro. De hecho, su dueño original, o por lo menos el toro rejero original, son de una famosa ganadería en Chiapas, de alguien conocido como Mantecón, ¿verdad? Así es que sé que todos en la comunidad lo conocen. Lo mencionan, de hecho, en los comentarios de nuestros otros videos. Y todos estos contienen registro con su número y todo lo que este conlleva. Como este torito aquí de 6 meses. Repito, toro Gir puro. Aquí, por ejemplo, los amigos le llaman, es hijo del mexicano. Del toro rejero mexicano, pues, que es traído de Chiapas. Del famoso corral de Mantecón. Así es que aquí vemos el primer ejemplar. Interesados pueden llamar o pongan en los comentarios y nosotros ahí les vamos a dar el número al que pueden llamar también, aunque en la descripción pondremos también a disposición un número al que pueden llamarnos y ahí vamos a estarles atendiendo. Tenemos WhatsApp, por cierto, y aquí tenemos otro torito. Este ya es de 10 meses de edad. Sí, aquí tenemos el siguiente ejemplar de Gir. Yo lo llamaría sardo rojo, Ricardo. ¿Usted cómo lo llamaría? Pues ese es el detalle, sardo rojo, aunque de repente vemos algunos registros y salen otros colores del cual uno dice, pues, bueno, no es el color que yo conozco, pero así este sardito, torito de 10 meses, también hijo del toro mexicano, ya saben, ya lo explicamos anteriormente. Y aquí lo tienen 10 meses de edad, y ahí lo podemos apreciar. Muy bonito la raza Gir, ¿verdad, Alex? Sí, bastante llamativa por sus características. A mí me gustaría tener uno, Ricardo. Bueno, a todos, y generalmente alguien dice, es que los precios son bien altos, es por la genética. Recuerden que este toro cumple muy bonitos propósitos, buenos para la leche, resistentes para climas cálidos, y a veces pues también pueden ser para carne. Pero aquí las características de este se ven bastante lecheras, ¿o no es así, Alex? Sí, se ve que cuenta con las características principales que reúne los Gir lecheros. Ahí alcanzan a ver la costilla, la parte de atrás. Tenemos videos donde explicamos por qué esas son las características lecheras. Vamos a repetir, estamos desde la finca La Casona. Así es que es primera vez que estamos grabando en Finca La Casona. Ahí agradecemos que nos hayan permitido y poder mostrar estos ejemplares, por los cuales les decimos, llámenos para preguntar. En el video, repito, no vamos a decir precios, respetando ahí lo que nos piden los dueños. Si nos gustaría, y siento que nos reclaman bastante de eso, pero respetamos ahí los lineamientos que nos dan los dueños. Pero si pueden llamar, estamos abiertos a eso. Y aquí tenemos ya un toro ya más desarrollado, pero siempre de la raza Gir. Sí, de este no sabemos cuántos meses tiene. ¿Cuánto le calcula usted? Yo digo que un año.
Muy bien, por ahí de entre 15 y 20 meses, ahí como para no equivocarme mucho. Así que aquí tenemos un toro, color, yo le llamo rojo. Sí, rojo, algo claro. Rojito claro. Bueno, alguien me dice, yo lo veo café, ahí, o solo que con Alex seamos daltónicos, ¿verdad? Pero ahí está, también de la raza Girdes de la finca La Casona. Ahí lo tenemos, quietecito. Generalmente estos gir son bien mansitos, es una de las características que tiene, que a pesar de ser bastante corpulentos, de hecho ahí se le notan los músculos, que podría arrasar con cualquiera, pero son bastante mansitos, ¿verdad, Alex? Sí, son bastante mansitos, se dejan acariciar, y a pesar de que no está en su hábitat, pues está bastante tranquilo él. Bien, si de repente lo ven ahí es porque se pone un poquito nervioso o tímido, pero enojado para nada. Vamos a ver un siguiente ejemplar, vamos a tratar de compartirles algunos datos que están ahí en el registro. Este ejemplar, Alex, ¿qué dice más o menos el registro para que los amigos vean? Porque todos tienen registro, este pudimos acceder, tenemos aquí el registro a la mano. El nombre de este es JMA El Rosario. Y el número de registro es el 5200/8. Es un toro de raza Gir. Y la edad de este es de 21 meses. El color dice moteado de rojo. Y son algunos de los datos que muestra el registro de este toro. Muy bien. Y ahí dice propietario, o por lo menos. El original es Jaime Mantecón Álvarez, finca El Rosario en Chiapas, pero aquí estamos en la finca La Casona en El Salvador, y a los interesados pueden llamar y preguntar por este ejemplar. Repito, todos están a la venta, todos están a la venta. Y algo más que dice el registro, que está apto para la reproducción, para quienes quieran toros, que muchos piden que quieren mezclarlos con algunas vaquillas que tienen, pues aquí tienen este toro rejero, le llaman a los que los usan para ese propósito. 21 meses de edad y ya está marcado tanto en la oreja, en la pierna izquierda, y ahí lo tienen para que puedan, digamos, echarle un vistazo. 21 meses de edad, casi los 2 años, apto ya para trabajarlo en eso. Fértil, dice ahí el diagnóstico. Sí, ¿verdad? Fértil. Ahí estamos leyendo con Alex lo que es el registro. Más adelante en otros videos vamos a mostrar más ejemplares desde la finca La Cazón. Aquí les mostramos estos 4. Llamen, por favor, comenten ahí para poder dar más detalles sobre los precios. Así es que espero que también en el siguiente video nos puedan ver, ¿verdad, Alex? Así es, Ricardo, y les vamos a dar un adelanto, un spoiler de lo que posiblemente podemos traer en otro video, y es de los que están interesados en caballos. Vamos a mostrarles algunos ejemplares que tienen en esta misma finca. Muy bien, así es que atentos a los amantes de los caballos, se los mostraremos también en los próximos videos de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.